Y bueno, aquí estamos, que vine a recoger un acuario que encargué hace ya unos meses con Gerardo en el acuario de Acosta 10 de Octubre aquí en La Habana. Con cámara. Y nada, aquí está, aquí está oh, bienvenido, Gerardo. Hermano. Gerardo y la mujer, que son los encargados de llevar esta pequeña tienda. Un saludo para todos. Le vamos a hacer entrega a Robert un acuario de 1.5 metros. Bastante grande para sus hermosos peces discos y esperemos que les guste. Lo veremos ahí en el taller y por el área de fabricación de acuarios. Después estaríamos con ustedes. Después, más adelante, vamos a estar. Ya le dije a Gerardo que iba a venir a grabar un video de cómo va a quedar todo esto, que está quedando bueno. Y para que todo el mundo tenga acceso a verlo y vengan para acá a comprar peces que, y accesorios que hay de todo. No, nada, gracias, Robert. Y vemos la loma de mangles que tiene Gerardo para que escojan. De todos los gustos, tamaño y forma. Bueno, aquí llamo el tail. Voy a enseñar la pecera. Sean bienvenidos a nuestro tail. Ahora van a ver la pecera que le hicimos a Robert. Y vemos la locura de cantidad de cristales que tiene Gerardo aquí. Miren, estos son vidrios de 10 milímetros. Todo eso era 10 milímetros. Aquí es vidrio de donde quiera. Bueno, es un taller de pecera, tiene que haber pecotería, y ahí vemos planchas. La protagonista de este video. Unos 50 por 50 por 55. Pues si no, 55 de altura. Y aquí está el lobo más poderoso. Y aquí tenemos las nuevas peceras que van a montarse en la tienda Mascodead. Todas con su logo, personalizada la marca. Pueden hacerse acuario, ahora mismo haces acuario, ¿hasta qué tamaño? Ahora podemos hacer acuarios hasta de 3 metros largo con 21 centímetros y 80 centímetros de ancho y 1 metro de altura a profundidad. Es decir, son vidrios de 12 milímetros, no están aquí, son planchas grandes y son acuarios que se hacen a pedido del cliente y a las medidas que quiere el cliente. Sí, podemos hacer acuarios ahora mismo hasta de 1500, 1600 litros de volumen. Son bestias. Nosotros lo estuvimos hace poco publicando en nuestras redes sociales y le pusimos los acuarios jumbos en Cuba. Porque cuando buscas en internet y buscas en los conceptos que se maneja el concepto de acuario jumbo, es decir, son los acuarios de más de 500 litros de volumen. Entonces ya los tenemos acá en La Habana, Cuba, y sí podemos hacerlo. Estaremos constantemente publicando los acuarios en nuestras redes sociales y conjuntamente con el canal de YouTube. Y abajo yo voy a dejar la dirección del acuario, de todo va a estar pasando aquí abajo. Para que quiera venir, que venga y contacte con Gerardo. Nada, la idea es que podamos disfrutar de este maravilloso mundo de los peces en vidrios de alta transparencia, que es lo muy importante. A veces tenemos vidrios grandes, pero no son vidrios acorde para hacer acuario. Estos vidrios son lisos blancos, de alta transparencia, ideales para acuarios de esos volúmenes. Vamos a picar ahora la plancha de atún del acuario. Esa es otra cosa también, te dejas tu acuario, pero te dejas también la plancha calibrada para poner abajo de perfume. Normalmente por ahí no te dan la perfume. Go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel?
Ahora viene lo difícil, sacarla aquí, cargarla. Vamos a ver. Ah, pero esto es más maña que fuerza, ya verán. Pero antes, no sé para qué tiene tanta agua, ¿no? Está pesada, está pesada. Y 30, nada, no sé. Yo la presento primero. Ah, se lleva la capa. Hola, en la normal, la guapa primero. Ahí ya puedes quitar este tipo. Ahora se va a correr. Claro, agua, ya. Agua, ya. Y bueno, ya, ahí está colocado el acuario. Ya llegamos aquí. Solo faltó film grabarle cómo lo subimos, pero no fue nada lo del mundo. Vivo en un segundo piso, pero la escalera estaba. Dio bien todo. La escalera para girarlo, todo perfecto. Ahí estoy llenándolo. Y nada. En la otra parte da para el salón. Es la que da para el salón. Como ya ustedes habían visto. De todas maneras, ahora les voy a mostrar. Vamos a esperar a que termine de llenar y les muestro cómo queda ya llena. Así queda este acuario. El logo mascotea de y así quedaría. Change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win in life. I never miss.